Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Mónica Hortensia Carrasco, soy de la editorial Voz Lírica y bueno, pues estoy aquí con mi amigo Gabriel y mi amigo Pedro. Hola. Aquí en el stand de la librería Montevideo. Y pues estoy aquí ofreciendo los poemas comestibles. Este proyecto se llama Devora un poema. Acérquense estos días a la Feria del Gran Debate de Libros y Películas. Aquí los podrán encontrar. Ahorita tengo en mis manos una décima del poeta Abel Rubén Romero, que se llama Mezcal, pero también tiene una divertidísima y que se antoja, que es la de Taco de Guisado. Imagínense leer el poema, luego comértelo, bien rico. También se ha unido a este proyecto la poeta Astrid Velasco y ella trae un poema delicioso, Falso Prometeo, y pues si se lo devoran puede que se les quite el frío, como dice ella. Pues aquí los esperamos y bueno, pues devoren un poema. Nos encuentran en el stand, en la carpa E, el stand 48. Los esperamos a partir de las 11 de la mañana.